Hola, muy buenos días. Buenos días. Hola, Melissa, buenos días. Buenos y días. Silvia. Buenos días. Y los demás conectados, buenos días. Buenos días. Buenos días, presidente. Buenos días. Presidente, ya se está grabando la sesión y también estamos en vivo en Facebook. Ah, bueno, esperemos eh, diez segunditos mientras se acaban de conectar los compañeros y arrancamos. ¿Le parece bien? Damos inicio. Sí, señor. Bueno, muy buenos días. Hoy 4 de abril del 2022, estamos inicio de la sesión de presupuesto y hacienda pública en nuestra localidad de Engativá. Con los buenos días para los compañeros de la corporación, a ti señorita secretaria Sarlanda y a los eh, funcionarios de la administración local, un excelente día. Eh, señorita secretaria, por favor, ya vamos a lista de la comisión de presupuesto. Por favor, a los integrantes. Buenos días para todos y todas. Belisario Neira Páez. Presente. Muy buenos días, Belisario Neira Páez. Muchas gracias. Ana Elsa Torres Melo. Buenos días, Melisa Ana Elsa Torres Melo. Presente. Un saludo para todos y todas los presentes a la sesión del día de hoy y para la comunidad que nos sigue a través de las redes. Lilia Bella Oaxaca. Presente, buenos días para todos y todas en sesión de la Comisión de Presupuesto, hoy lunes 4 de abril de 2022. Eh, un saludo a las personas que nos siguen por nuestros canales virtuales, igual que a servidores que hagan presencia a la sesión de control político el día de hoy, Lilia Bella, Partido Dignidad. Coalición Centro Esperanza Presente. Darly Patricia Caicedo Camilo. Melissa, buenos días, buenos días compañeros ediles les envío un abrazo especial en esta mañana de 4 de abril del 2022, saludando a las personas invitadas del día de hoy, doctora Telma, toda la eh, comunidad que se conecta a través de las redes sociales. Dando gracias a Dios por este día. Darly Patricia Caicedo Camilo del partido Colombia Justa Libres presente. Iván Darío Castiblanco Molano. Iván Darío Castiblanco Molano. Iván Darío Castiblanco presente. Con los buenos días para todas y todos saludando a los compañeros el día de hoy, a los invitados a la sesión y obviamente las personas que nos acompañan por nuestras redes sociales. Iván Darío Castilanco presente. José Conelio Hernández. Melisa, muy buen día para usted, para Pilar, para mis compañeros de Ile y para las personas que nos siguen en las redes sociales, para los funcionarios que asisten a hoy a esta sesión de la Comisión de Presupuesto. Hoy eh, 4 de abril de 2022 en sesión de la Comisión de Presupuestos, José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente. Pablo Emilio Molano, Jiménez. Una excelente mañana, Pablo Emilio Molano, presente, saludándoles hoy lunes 4 de abril de 2022 en sesión Comisión de Presupuesto. Saludando a los honorables colegas, a usted señorita secretaria, como es de costumbre el saludo a la administración, invitados del día de hoy, y el saludo especial y fraterno a toda la comunidad gativeña que nos sigue día a día a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático, presente. Fabio Mauricio Peña Sedano. Fabián Peña presente, buen día para todos y todas, un saludo a mis compañeros. Pedirles y a la comunidad que se conecta a esta hora, a ti Melisa, a los invitados del día de hoy. Lina Pinzonarias Fidel Ernesto Poveda Gómez Fidel Ernesto Poveda Gómez de la Colombia Humana, Unión Patriótica, Movimiento Alternativo Indígena y Social por el Pacto Histórico, presente hoy 4 de abril de 2022. Saludando a la ciudadanía gatibeña, a la administración convocada, a toda la jala, a usted, señora secretaria. Jessica Lorena Rodríguez Delgado. Jessica Lorena Rodríguez Delgado presente. Muy buen día para todos y todas. Un saludo a ti, Melisa, a mis compañeros Ediles y Edilesas, <coughs> perdón, a los convocados para la sesión del día de hoy, comunidad inscrita inscritas y si la hay. Por supuesto, las personas que se conectan a través de la transmisión en vivo. Muy buen día. Lina Pinzonarias. Le informo, honorable presidente, que se completó el llamado a lista de verificación del coro. Habiendo coro, señorita secretaria, someter el orden del día a los integrantes de la comisión lunes 4 de abril del 2022 comisión de presupuesto local y hacienda pública orden del día primero llamado a lista de verificación del quórum segundo lectura y aprobación del orden del día tercero lectura de correspondencia cuarto aprobación de actas quinto tema principal informe sobre el porcentaje de ejecución presupuestal del propósito 3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. Del Plan de Desarrollo Local de Engativá, Acuerdo número 03 del 2022. Como invitados la alcaldía local de Engativá, nos acompaña el doctor Daniel Patiño y la doctora Telman Mangarita. Se informa que no hay comunidad inscrita. Sexto proposiciones y varios. Leído el orden del día, presidente. Acuerdo. Cero tres del 2020, señorita secretaria. Sí, señor Edil, qué pena. Acuerdo cero tres del dos mil veinte. Perfecto. En consideración, leído el orden del día, los integrantes de la Comisión de presupuesto de la Junta Administradora Local. Yo apruebo el orden del día. Apruebo el orden del día, presidente, con la corrección hecha por su señoría. Apruebo el orden del día, leído. Apruebo el, el orden del día, leído. Aprobo el, orden del día. Aprobo el orden del día leído, Presidente. Apruebo el orden del día leído, Presidente. Aprobó el orden del día. Aprobado el orden del día por la mayoría de los integrantes de la Comisión de presupuesto. Siguiente punto del orden del día, señorita Secretaria. Tercero, lectura de correspondencia. Tenemos el radicado 112 lo remite Secretaría Distrital de Gobierno participa en la evaluación de la política pública de transparencia la secretaría general de la alcaldía mayor de bogotá la secretaría distrital de gobierno y la veeduría distrital invitan a todos los ciudadanos interesados en participar del espacio de socialización de resultados de la evaluación de política pública de transparencia integridad y no tolerancia con la corrupción fecha martes 5 de abril hora 3 y 30 pm Lugar, Avenida Calle 63, número 68, 95, Jardín Botánico de Bogotá, Aula Ambiental, parte. Eh, Esta correspondencia ya se envió al Correo de los Ediles y Edilesas. No hay más correspondencia. De él. Perfecto. Entonces, siguiente punto del orden del día. Cuarto, aprobación de actas. Acta número 7, del 26 de marzo del 2022. Acta número 8 del 28 de marzo del 2022 y acta número 9 del 1 de abril del 2022 de la Comisión de Presupuesto Local y Hacienda Pública. En consideración, las actas leídas por las señoritas secretarias cero ocho y 09 de la Comisión de Presupuesto para su aprobación o no de, la, de los integrantes de la Comisión. Yo apruebo las actas. Presidente, aprueba acta 7, 8 9 de la Comisión de Presupuestos con sus correcciones y, correcciones modificaciones. y modificaciones. Aprueba las actas, Presidente. Aprueba, aprueba alta alta siete, actas 7, 8 y 9. Aprueba, aprueba actas, Presidente. Aprueba actas con modificaciones. las actas con sus correcciones y modificaciones, Presidente. Aprobadas las actas, señorita secretaria. Siguiente punto del orden del día. Quinto tema principal: Informe sobre el porcentaje de ejecución presupuestal del propósito 3: Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. Del Plan de Desarrollo Local de Negativa, acuerdo número 03 del 2020. Eh, funcionarios ya mencionados. Eh. ¿Quiénes están conectados por parte de la alcaldía local? Doctor Daniel Patiño, la doctora Telma Angarita. El doctor Daniel y la doctora Telma, perfecto. Doctora Telma, muy buenos días. Tiene usted el uso de la palabra y coordine, por favor, el uso de la palabra de los funcionarios para eh, la pregunta del oficio que se radicó por parte de la Secretaría sobre el tema del orden del día del día de hoy. Edil Belisario, presidente de Iglesia y Edilesas, buen día. Presento una excusa por la doctora Telma, tiene unos problemas con el dispositivo con el que está conectada. En todo caso, la, la gestión de coordinación que ella siempre hace, en este caso voy a hacer la, la, la exposición yo, si me lo permiten, presidente, si está de acuerdo, procedo entonces con la exposición. Perfecto, doctor Daniel, sigue adelante. Gracias, presidente. Voy a permitirme compartir entonces la pantalla. Les ruego me hagan saber si ya se está viendo la presentación. Sí, se está viendo, sí, sí. Sí. Y eh, les gracias. Como lo mencionaba en la lectura de la señorita secretaria, el orden del día nos convoca en Avances y Ejecución Presupuestal Vigencia 2021 del propósito 3 del Plan de Desarrollo Local. En ese orden de ideas tenemos dos puntos muy rápidos a tratar, avances generales en materia presupuestal y avances en el propósito 3, inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. En el primer punto, avances generales. Como lo hemos mencionado en, en diferentes espacios de diálogo con la corporación, para 2021 tuvimos una ejecución del 99,16% del recurso total de inversión, es decir, de los 54,443 con los que se cerró la, el año fiscal, el fondo ejecutó 53,984. Pendiente por ejecución, 459 millones. Como ustedes ya lo vieron, esto luego se tradujo en los excedentes financieros que fueron propósito de sesiones anteriores con la corporación. Este saldo sin ejecutar. Ya en un, en un específico, si se quiere, por propósito, avances generales de ejecución presupuestal por propósito, a 31 de diciembre, por supuesto. En el propósito 1, un 99,89% de ejecución, ejecutamos 26.929 millones. Propósito 2, 97,65% de ejecución, ejecutamos 5.722 millones. Propósito 3, que es el propósito que nos convoca, de 2.911 millones disponibles, se ejecutaron 2.710, una ejecución del 93,10%. Propósito 4, 6.330 millones ejecutados al 100% de su ejecución. Y propósito 5, 12.293 12, 12, millones a una ejecución del 99,3%. Como lo mencionaba, ejecución total, 53.984, 99,16% de los recursos ejecutados. La proporción, como la pueden ver en la gráfica inferior en la pantalla. Ya entrando en materia de lo que nos convoca a avances del propósito 3 bajo el propósito se encuentran los siguientes proyectos 1615 1616 16 1617 -16, 16 1618 1619 1620 me va a permitir hacer alusión uno por uno ya en la en la siguiente diapositiva lo veremos por meta. Proyecto 1615, gativa territorio de paz y reconciliación y perdón, y atención integral a las víctimas del conflicto armado, una ejecución de 209.373.641, 97.87%. Proyecto 1616, 16, Más mujeres viven una vida libre de violencias en Engativá, una ejecución de 995.155.272, 99,99% de ejecución. Proyecto 1617, Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana en Engativá, 876.638.177, es decir, una ejecución del 99,6%. Proyecto 1618, Espacio Público para una vida en sociedad en Engatiba, una ejecución de 248 millones 98,99% de ejecución. Proyecto 1619, fomento de la seguridad ciudadana integral y transformación. De la seguridad ciudadana integral y transformación del conflictos sociales. 237.178.501, 99,76% en la ejecución. Y proyecto 1620, fortalecimiento de los organismos de seguridad, 142.373.311, apenas un 42,76%, que es una, un proyecto sobre el que ya hemos tenido la oportunidad de, de, de presentar un poco las justificaciones, por supuesto al lugar si, si la pregunta surge de nuevo del por qué, en este caso la ejecución tal vez es inferior a las demás. Por meta... Voy a permitirme leerlas por cada uno de los proyectos. En el 1615, que es el proyecto de víctimas, teníamos la meta vincular 721 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación e integral a víctimas, paz y reconciliación. La magnitud para 2021 era de 180 personas. Y como ya se dijo, un, única meta, entonces tiene el total de la ejecución 209.373.641, 97,87%. Proyecto 1616, vincular 2.653 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres, es la meta, y ahí se logró una ejecución del 99,99, 374.808.72. La siguiente meta de ese mismo proyecto, vincular 3.959 personas en acciones para la prevención del feminicidio, 620.347.100% en la ejecución de ese recurso. 16-17, implementar 70 estrategias de atención de movilizaciones y aglomeraciones en el territorio a través de los equipos de gestores de convivencia. 365.683.336, 100% también en la ejecución. Mismo proyecto, segunda meta. Vincular 8.896 personas en actividades para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos. 510.954.841, 99,32% en la ejecución. Proyecto 16-18, primera meta, realizar cuatro acuerdos para el uso del espacio público con fines culturales, deportivos, recreativos, de mercados temporales o del uso democrático del espacio público, 57.837.570, 96,4%. Mismo proyecto, segunda meta, realizar cuatro acuerdos para promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad, 191.057.99,81% en la ejecución. 1619, única meta, implementar estrategias locales de acciones afirmativas y pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, 237.178.501, 99,7% en la ejecución. Y proyecto 1620, suministrar 90 dotaciones tecnológicas a organizaciones de seguridad, una ejecución de 117.302.629, 99% en la ejecución, y suministrar 1.290 dotaciones logísticas. 214 millones 829 asignados y se ejecutaron 25 millones 82, el 11,67%. Mencionar algunos elementos importantes. 1615, un contrato que se encuentra en ejecución, el contrato 384, ya tuvo presentación pública, actualmente se encuentra en las etapas, en las fases iniciales de la ejecución, que tiene que ver con el proceso de convocatoria y de inicio de actividades. 1616, contrato 370 en, ambos, en ambas metas también un contrato que ya tuvo presentación pública, que también se encuentra en etapas de convocatoria, creo que estas ya están terminando, y pues por supuesto iniciando las actividades de ejecución del proyecto. 16-17, primera meta, implementar 70 estrategias, se ejecuta a través de los gestores de convivencia, es una meta que logramos cumplir al 100% al 31 de diciembre con 17 estrategias de atención de aglomeraciones, recordarán ustedes que se incluyó en esto las atenciones a los diferentes disturbios o situaciones en materia de, de manifestaciones públicas, las atenciones, por supuesto, a la regulación en materia del COVID, entre otras estrategias. La segunda meta de este proyecto, vincular eh, 8.896 personas en actividades para la resiliencia, también en ejecución, contrato 391, ya tuvo presentación pública y en, en las primeras etapas de ejecución, convocatorias y primeras actividades. 16-18, ambas metas, contrato 395 del 2021, también con presentación pública y en las primeras etapas de ejecución relacionadas, como ya lo he mencionado, con la convocatoria, con la, el inicio de las actividades y los cronogramas planteados con los diferentes operadores. 16-19, al igual que la meta del 16-17, también hace parte del contrato 391, que como ya lo mencioné, está en, en inicio de su ejecución. 16-20, que es un poco el que nos presenta una ejecución inferior, como ya lo hemos mencionado en, en sesiones anteriores, supuso dificultades con el sector, seguridad, convivencia y justicia, dificultades en la articulación que suponía esta dotación, que es una articulación entre la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, entre la Estación de Policía, entre la Policía Metropolitana de Bogotá, y un poco ese choque que pues, se tradujo luego en un cambio de criterios muy hacia el final del año, lo que ya pues, no permitía hacer ajustes muy rápidos a la formulación. En, en, en últimas esta este, este, digamos situación difícil que se presentó con este sector y con estos criterios pues se tradujo en que no se pudo llegar al 100% de las dotaciones como se había planteado y es un poco la razón de la, de la baja ejecución que se ve en pantalla en este momento eso es presidente lo que tendría por mencionar en esta primera intervención por supuesto atento a las preguntas que surgen de parte de la corporación. Perfecto, doctor Daniel. Bueno. Sí, señor. Señora. Ya terminó, ¿verdad, doctor Daniel? Total. Sí, señor, mi intervención ya finalizó, Quedo atento a las preguntas. Bueno, perfecto. Eh, hay una parte donde, donde dice de los, no veo ningún honorable Edil con la mano levantada. No sé si que quieren hablar o no, pero sí me surgió una mientras es que ellos. Una una preguntita. En, en la parte superior de, de la de la bueno de la exposición, dice que compromisos. Esa palabra compromisos son los que ya están contratados, ¿verdad? No sé, presidente, si quiera que le responda o espero al final de las intervenciones para responder. No sé si alguna, sí, no sé si vez más quiera. Intervenir. Pues no veo. Presidente, qué pena. No me puedo registrar, presidente. ¿Me escucha? Hola, honorable Edilesa Lina. Claro, señorita secretaria, registrar la presencia de la honorable Lina Pinzón. Edilesa Lina Pinzonarias. Buenos días, me disculpo, tuve aquí un problema de conexión. Lina Pinzonarias presente. Muy buen día, funcionarios, Daniel, doctora Telma, a ustedes. Honorable Cedile y gracias, presidente. Lina Pinsonar es presente. Eh, Siga adelante, doctor Daniel. Presidente, gracias. Respondiendo a su pregunta, sí, señor. En materia presupuestal conceptos muy rápidos, el presupuesto disponible, ya se a su nombre, el disponible, los compromisos son efectivamente los recursos que quedan con certificado de registro con sí, certificado de registro presupuestal y que quedan asociados y ya comprometidos a un contrato, en este caso a los contratos que hacía referencia 370, 384, 391 y 395 en diferentes metas de las que se expusieron. Como usted lo dice, efectivamente los compromisos hacen alusión al recurso comprometido ya en un contrato. Perfecto, muy bien. Si quería que me aclarara eso. Y lo otro, los remanentes de cada porcentaje, que se me olvidó preguntarle, hay unos que en 98, otros en 97, otros en 99. ¿Qué va a pasar con esos remanentes presupuestales? Claro que sí, presidente. Esos recursos se suman, si usted se, si, si me lo permite, a compartir de nuevo para explicarlo gráficamente, que es un poquito más fácil de entender. Eh, Permítame, comparto rápido. Permítame, creo que ahí ya se está viendo. Si ustedes se fijan, en, en Gativá teníamos unos recursos, 459 millones saldo por ejecutar. Esos 459 millones es un total de todos los propósitos, digamos que una parte de esos es del propósito, tres de los porcentajes que usted menciona que son remanentes. Esos fueron los recursos que se fueron a la bolsa distrital y que el confis nos devolvió en los excedentes financieros que recientemente aprobamos. Nosotros enviamos a la bolsa 459 y ya el Confis en su autonomía y en su decisión decidió devolvernos 3.064. Pero pues es una decisión del orden distrital. Eso es lo que pasa con los recursos que no se ejecutan. Se van a la bolsa distrital del Confis y es el Confis el que decide a qué localidades, porque además se suman los de los 20 fondos, es el Confis el que decide a qué localidades se les asigna excedentes financieros. Esos remanentes se traducen en excedentes, esos excedentes vuelven al presupuesto si el Confis así lo quiere. Recordemos que este, de, 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 de este plan de desarrollo de la señora alcaldesa Ángela María, esta es la primera vez que tenemos excedentes financieros, porque el CONFIS así lo dispuso en, en la discusión que ya tuvimos la oportunidad de dar en la aprobación de la adición de recursos al proyecto de presupuesto. Entonces, a su pregunta, Edil, esos, esos porcentajes que no se ejecutan van como esos remanentes que no se ejecutan se transforman en excedentes financieros en la bolsa del distrito y el CONFIS decide cómo administra estos recursos que los fondos no no ejecutaron durante la vigencia. Perfecto, doctor Daniel, muy buena explicación. Lo hice porque pues obviamente tenía conocimiento, sino que ha habido algunas malas interpretaciones sobre los excedentes financieros por algunas personas. Y como esta es una sesión pública, pues qué buena explicación queda que es lo que se deja de ejecutar para que proceda obviamente o sea el sector central y allá deciden. Para qué localidades va esos eh, remanentes del presupuesto. No habiendo ninguna otra intervención, muchas gracias, doctor Daniel. Si gusta, puede retirarse. Señorita secretaria, el siguiente punto del orden del día. Presidente, muchas gracias. Gracias, Ediles y Edilesas. Usted muy amable, doctor Daniel. Señorita secretaria. Sexto, proposiciones y varios. En eh, proposiciones y varios. Comisión de Educación. ¿Quién cita para mañana? Eh, la Edil Jessica. Ah, sí, la Presidenta de Educación. Sí. Honorable Edilesa Jessica Rodríguez. La que escucho que está como con gripa. ¿O un integrante de la Comisión por Orden Alfabético? Eh, yo, presidente. Sí, adelante, por favor. Si me permite. Eh, me permito convocar para el día de mañana Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, mañana 5 de abril, eh, a las 9 y 30 en la mañana, estaremos eh, tratando los temas, permítanme que aquí la iglesia nos había compartido, eh, inscripción de no, no me permito convocar para el día de mañana o confirmar con la presidenta Jessica el tema de mañana porque el tema que tengo aquí es para el, para el 9. Mañana nueve y treinta de la mañana, Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, Presidente. Gracias. A usted, honorable Ilesa, ya convocados para mañana, nueve y treinta de la mañana, señorita secretaria, haciéndolas. Nueve y cincuenta y siete de la mañana, dile. Falta un Edil, Edil. por registrarse. Honorable Iglesia Lilia, adelante. Y no es para solamente informar que la mamá de el exedil Miguel Ángel Ferreira falleció y que hoy es su, su entierro. Entonces, Uy. por si los amigos antiguos, las personas que lo conocimos le pueden dar un Saludo a Miguel Ángel Ferri. Gracias. Claro que sí, honorable Ilesa, Muchas gracias. No lo sabían de mi parte. Claro que sí le haremos el saludo al honorable ex Edil de la localidad en Gatiba. Entonces, siendo las 9.58 ahora, eh, levantamos la sesión y todos están re eh, registrados, honorable secretaria. Todos los Ediles y Ilesas. Sí, señor Edil. Perfecto. Entonces... Damos por terminada la sesión y se levanta la misma en el mismo orden y quedamos citados para mañana. Muchas gracias a todos. Buen día. hasta, hasta, mañana. Y hasta, mañana. hasta, hasta mañana. mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.